Una noche hermosa y maravillosa. ¿Qué les parece si leemos en el libro de San Mateo, en el capítulo número 13, los versículos 34 y 35? San Mateo, capítulo número 13, versículo 34 y versículo 35. Dice el verso 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar, por favor? Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas que han desafiado el tiempo, han desafiado la lluvia para estar en este lugar y así juntos adorarle a usted en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que han desafiado también las circunstancias para estar con nosotros en esta hora. Y ahora, Señor, en una forma muy especial, rogamos por todos aquellos habitantes de San Diego, California. Usted sabe la situación que en esta hora está ocurriendo en aquel lugar. Usted es el Dios Todopoderoso. Rogamos, Señor, que envíe millones de ángeles para cuidar y proteger las familias de ese lugar. Pero rogamos más, Padre Santo, que usted pueda enviar nubes cargadas de agua para que toda aquella zona sea llena con ese precioso líquido. Padre, que esa situación sea sofocada y controlada lo más pronto posible, antes que sufran más sus hijos y aquellos que todavía no le conocen. Sabemos que usted oye las oraciones de sus hijos, Señor, y hacemos estas peticiones no por méritos propios, pero lo hacemos por su gracia, por su misericordia, por su amor. Lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, estudiamos la primera de las parábolas de Jesús. Hablamos de la parábola del sembrador. Ayer estuvimos tocando otra parábola. ¿Se acuerdan qué parábola tocamos ayer? La parábola del tesoro escondido. Y pasamos una interesante noche. Es bueno saber que en todo ese circuito de parábolas se desarrollan 7 parábolas. Solo tenemos 2 semanas para trabajar con las parábolas. Y por eso tendremos que hacer alguna selección de 14 parábolas solamente, cuando se pudieran estudiar muchas más. Vamos a trabajar con 14 de estas 40, 52 parábolas, según dicen algunos diferentes exégetas. Hoy queremos trabajar con una de las parábolas que están en este circuito, otra parábola más. Y está en el capítulo número 13, San Mateo capítulo 13, es una parábola muy llamativa, se parece mucho a la parábola del sembrador, donde el Señor Jesús la dicta, la refiere, la presenta, y la gente no entendió. Y entonces los discípulos le preguntan qué es lo que pasa en esa parábola, y él la explica. Capítulo número 13, versículo 24 y siguientes. Allí está la famosa parábola del trigo y la cizaña. Es curioso, pero casi siempre los que se llaman cristianos que estudian esa parábola piensan que fulano, fulana y fulano son cizaña. Y siempre se miran como trigo. Qué bueno, ¿eh? Vamos a ver esta noche qué es lo que la parábola enseña. Capítulo 13, versículo 24, dice la Biblia. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró el hombre? Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, ¿qué cosa? Arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero, ¿qué cosa? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Recoger el trigo en qué cosa? En mi granero. ¿Está interesante la parábola? ¿Podemos estar en pie y orar otra vez? ¿Sí? Apaga la lámpara. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por su presencia en nuestro medio. Nuevamente estamos orando y pidiendo su dirección y bendición. Y ahora lo hacemos, Padre Santo, pidiendo en forma muy especial que su Espíritu Santo nos hable este día. Que pueda a través de su palabra enseñarnos y mostrarnos su verdad. Y que todo lo que hagamos, sea para la gloria y la honra de su nombre. Entregamos nuestra vida en su mano santa, Señor. Diríjanos y guíenos, y haga con nosotros y en nosotros conforme a su voluntad. Se lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús termina la parábola, así quedó. Así mismo como quedó la parábola del sembrador. Así quedó. Y al quedar así, los discípulos se quedan pensando, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y cuál es el significado de esta parábola? ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir? Es bueno recordar en el capítulo 13, el versículo 35, lo que el Señor advirtió, lo que dice el evangelista Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, como dice, escondidas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está escondido en la parábola? ¿Qué es lo que hay que descubrir? ¿Qué es lo que significa el campo? ¿Qué es lo que significa la semilla? ¿Por qué aquí hay semilla mala y semilla buena? ¿Quién es el que siembra? ¿Y cuál es el valor de todo esto que aquí aparece en la parábola? Ustedes pueden decir, bueno, a usted se le va a hacer muy fácil decirnos lo que a usted le parece. Y ese no es el secreto de la parábola, capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, ¿qué cosa le dijeron? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. No la entendimos, no entendemos. ¿Verdad, queridos, que tenemos que estudiar esto para entenderlo? ¿Sí o no? ¿Por qué los discípulos no le preguntaron en público? ¿Por qué no levantaron la mano en público y le dijeron, hey, Señor, explícanos, que no entendemos? Versículo 11, capítulo 13. ¿Por qué no le preguntaron en público? Dice el versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a ellos no y a los discípulos sí? ¿Recuerdan cuando estudiamos la palabra misterio? ¿Se acuerdan que decíamos que misterio es algo que debe ser dado a conocer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que Pablo decía que él conocía el misterio, que a él se le fue revelado? ¿Sí o no? Efesios capítulo 3, ya eso lo estudiamos. ¿Recuerdan que Pablo decía que ese misterio era el evangelio de la salvación? ¿Recuerda que Pablo decía que el misterio le fue revelado a los profetas y a los apóstoles por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. La Biblia es apasionante. ¿Qué significa eso? Que mientras más la estudia y la entiende, más deseo de seguir estudiándola te da. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y sigue diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿qué dice ahora? Se les reveló, ¿a quiénes? A los
profetas, ¿y a quiénes más también? Y a los apóstoles. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa que anhelan mirar los ángeles? Significan que anhelan entender los ángeles. Significan que anhelan comprender los ángeles. Significa que aún los ángeles necesitan estudiar esas cosas. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, usa el método más sencillo, el método más apropiado, el método más útil para dar a conocer verdades tan profundas que a simple vista no tienen mucha razón de ser. Pero cuando usted se detiene a estudiarla, queda espantado, si se quiere decir, queda asombrado de la profundidad de lo que Cristo quiso decir. La parábola del trigo y la cizaña es leída por millones y muchos creen que ya la entendieron. Pero cuando uno la estudia detenidamente, descubre cosas que uno dice, pero Dios mío, ¿están listos para que la estudiemos? ¿Seguro? Regla número uno, no piense que el vecino que tiene al lado es la cizaña. Y regla número dos, no piense que usted es la cizaña. Si entra a la parábola con ese pensamiento, le va a ayudar bastante. No sea juez, sino que sea usted también parte del público que oyó la parábola. Ahora Jesús la va a explicar, no al público, se le va a explicar a los apóstoles. ¿Por qué a los apóstoles sí, al público no? Porque los apóstoles están empeñados en entender y conocer la parábola. Porque han tomado tiempo para preguntarle a Jesús. Porque han dedicado su vida a Jesús. Porque se han entregado a Jesús. Porque han aceptado lo que Jesús dice. Por eso a ellos es dado entender los misterios y a los otros no. Si a pesar de la lluvia y el frío usted no viene esta noche, no iba a entender esto, ¿cierto o falso? Así que a ustedes les he dado a conocerlo porque tomaron tiempo, desafiaron la lluvia, desafiaron el frío y están aquí esta noche. Por eso ustedes ahora van a entender la parábola. Alabado sea Dios. ¿Se entiende por qué a ellos sí, a otros no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, veamos qué dijo Jesús. San Mateo capítulo 13. Tantos detalles lindos que tiene esta parábola. Pero todos son detalles preciosos. Porque aún la cizaña puede convertirse en trigo. Mire qué cosa linda. ¿O acaso no existe el nuevo nacimiento? ¿Sí o no? Vamos a notar un detalle curioso, y es que tanto el trigo como la cizaña están sembradas en el campo del Señor. Así que el Señor puede reclamar la cizaña como de Él, y el trigo debería convertir la cizaña en trigo, y no la cizaña convertir el trigo en cizaña. Pero la mentalidad del cristiano es que cizaña es cizaña y quedará siendo cizaña, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando descubrimos supuestamente una cizaña, la bombardeamos, la atacamos, la acusamos y le entramos a patadas. Eso así no se convierte en cizaña en trigo. Es con amor que se convierte en cizaña en trigo, ¿sí o no? ¿Han venido o no han venido personas a la iglesia detrás de una mujer o de una muchacha? Vamos a ser honestos. Yo conozco muchos que vinieron a una conferencia, pero mentira, venían atrás de una muchachona, era. Y quedaron atrapados. Al final terminan bautizándose y después le dicen a la muchacha, mira, perdón, yo vine detrás de ti, por allá encontré al Señor, así que yo me quedo aquí. Yo vine por una mujer, pero ahora me encontré con el Señor. ¿Vinieron como trigo? No. No vinieron como trigo, pero Dios lo convirtió en trigo. Así que si usted descubre esta noche que es una tremenda cizaña, le tengo buena noticia para usted. Jesús lo puede convertir en trigo. Y si usted no quiere ser trigo, no se preocupe tampoco. Espérese que esto se termine, que el Señor lo va a quemar hasta que usted sea ceniza. Después que usted sea ceniza, no tiene de qué preocuparse. Así que si usted sigue siendo cizaña, siga, que al final lo van a arreglar. Así que no hay de qué preocuparse. Capítulo número 13, no se asusten. Versículo número 36. Y el 37 dice, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Dos. El campo, ¿dónde es? Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. ¿Quién es el bueno? Ahí no se menciona. Dice, los hijos del reino. ¿Quién es el reino? Jesús. ¿Y quiénes son los malos? Me gusta, están pensando. Entonces, la mala semilla son los hijos de quién? Del malo. ¿Tiene hijos Satanás?
Tristemente ahí dice los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mi pregunta, ¿es la parábola más profunda de lo que imaginamos, sí o no? ¿Quiénes están involucrados en la parábola? Número uno, dice que en la parábola está involucrado el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Dice que en la parábola está involucrado el mundo. Dice que en la parábola está involucrada la iglesia, los hijos del reino. Y dice que está involucrado los hijos de Satanás. Y dice que en la parábola está involucrado Satanás. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias de la parábola? ¿Cuál es el valor profundo y práctico de la parábola? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? Y dice él, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad que está clara la parábola? ¿Sí o no? Si quieren lo dejamos aquí, terminamos y nos vamos. Ya Cristo le explicó. Ahora, ¿cuáles son los detalles? Hablemos de los detalles ahora. Repasemos. ¿Quién es el que siembra la semilla? El primero que siembra la semilla buena, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el campo? El mundo. ¿Quién es el dueño del mundo? El Señor compró el mundo con su sangre, así que le pertenece. Ok, volvamos a la parábola. Y vamos a ver algunos detalles de la parábola, que son bien interesantes. Capítulo 13, versículo número 24. Por favor, ponga mucho cuidado que vamos a ver algunos detalles. Dice el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró el hombre? Buena semilla. ¿Hay o no hay personas fieles, consagradas y entregadas a Dios? ¿Sí o no? ¿Tiene el Señor hijos y personas que le son fieles y que caminan conforme a su voluntad? ¿Sí? ¿Están esas personas en este mundo? Sí. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y recoja a todos sus hijos y se lo lleve al cielo, ¿qué le pasará a esta tierra? ¿Van a quedar viviendo la gente aquí tranquila hasta que Él venga después de 1000 años? No. Aquí todo se va a arreglar, todo se va a acabar, solo quedará el demonio con sus ángeles. Así que si en la tierra todavía se puede vivir, es porque los hijos de Dios están aquí. Y como ellos están aquí, el Señor está cuidando la vida de este planeta. Cuando se los lleve, todo el que quede se fastidió. ¿Tienes el Señor en la tierra buena semilla? ¿Tiene gente que son de Él? ¿Sí o no? Sí. Y ahora viene un detalle curioso. Dice el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, ¿qué pasó? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cómo es que estaban haciendo los hombres? Estaban durmiendo. ¿Mientras dormían quiénes? Mientras dormían los hombres. ¿Quiénes estaban cuidando la plantación? ¿Quiénes estaban al frente de la plantación? ¿Qué significa que los hombres estaban dormidos? ¿Verdad que son preguntas interesantes? ¿Sí o no? Mientras los hombres dormían, ¿quién entró a sembrar semilla, la cizaña? Satanás. ¿Dónde la sembró? En el campo. La sembró entre la semilla buena. Y entonces después, ¿qué pasó? Dice el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Si apareció la cizaña en medio del campo, ahora tenemos buena semilla y mala semilla juntas. ¿Usted cree que lo sabio sería arrancar la cizaña y echarla para afuera y quemarla? Cuando el dueño del campo viene
y vienen también los siervos con él, los siervos le preguntan al dueño del campo, pero ven acá, ¿y tú no sembraste buena semilla? ¿Y porque de dónde nació esta mala semilla? ¿Quién es el dueño del campo? ¿Y por qué tiene mala semilla? ¿Cuándo sembraron la mala semilla? Cuando los hombres dormían. Si los hombres están despiertos, ¿siembran la mala semilla? Y después que la semilla mala es sembrada, ¿a quién le están pidiendo cuenta? ¿A los hombres o al dueño? Al dueño. Oye, pero ven acá, ¿y tú no sembraste buena semilla? Sí. ¿Y por qué tiene mala semilla? ¿A quién le echan la culpa de todos los problemas que pasan en la tierra? ¿Y qué tiene Dios que ver con los problemas de la tierra? Nada. ¿Hay hambre? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Y qué tiene Dios que ver con eso? Hace algunos años, mientras estudiaba en la universidad estatal de mi país, se armó un problema en la Facultad de Humanidades. Yo era el único religioso, el único cristiano, en una sección de 94 personas. Y en esa sección se armó una situación, y es que empezaron a acusar a Dios. Y algunos decían, yo no puedo creer en Dios porque hay demasiada gente que pasa hambre, hay demasiada gente en la cárcel, hay demasiada gente pobre sin dinero. Bueno, y empezaron a acabar con Dios. Y yo llegué justamente en medio del pleito, y me comenzaron a reclamar a mí. Y los escuché y le dije, fantástico, ¿cuál es el problema? No, que es verdad que tú eres religioso, sí. ¿Y tú crees en Dios? Sí. Pues mira, y comenzaron a tirar todas sus diatribas y todas sus cosas. Y lo escuché, y cuando terminaron le dije, ahora me toca a mí. Ajá, digo, fantástico. Una pregunta le voy a hacer a ustedes. ¿Quién vino primero, toda la creación o el hombre? Bueno, según la Biblia, primero fue toda la creación. ¿Y para quién la hizo Dios? Para el hombre. ¿Y a quién se la entregó Dios? Al hombre. ¿Y quién pecó y la perdió con Satanás? El hombre. ¿Y quién trajo la desgracia aquí a la tierra? Satanás. ¿Y quién aceptó esa desgracia? El hombre. Entonces, no me culpen a Dios. Vamos a comenzar con el hombre. No, pero que hay gente pobre. ¿Y los bancos están llenos de dinero o no están llenos de dinero? Sí, ¿por qué los hombres no dan dinero a los otros hombres? ¿Qué tiene Dios que ver con los bancos? Hay pobre porque el hombre le roba al hombre. ¿O no? ¿Sí o no? Pero los bancos están llenos de dinero. Le dije, mira, solamente un japonés tiene 16 mil millones de dólares. Un solo japonés dueño de una compañía fabricante de carros. Solamente hay 6 mil millones de hombres en la tierra. ¿Por qué no le dan a cada ser humano 2 millones de dólares? Hacen millonario a todo el mundo y le sobran 4 mil millones. Y él sigue siendo millonario. ¿Por qué no lo hacen? Número uno. Número dos. La gente se muere de hambre, pero sigue lloviendo todos los días. Y la tierra produce y los almacenes están llenos de comida. ¿Por qué no le comparten a los que no tienen? ¿Sí o no? Entonces se quedaron mirándose uno al otro y digo, ajá, es fácil limpiarse con la servilleta que se llama Dios y no ser responsable de lo que uno tiene que hacer. Los países del tercer mundo, que la gente se muere de hambre, ¿por qué se mueren de hambre? Sencillamente porque son muy teóricos y no quieren ir a trabajar al campo. La mayoría de los campesinos están saliendo del campo y viniendo a la ciudad, ¿cierto o falso? ¿A qué? ¿A hacer cordones de miseria? ¿O no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí, hay gente que tiene tarea de tierra detrás de su casa y no siembra ni siquiera una mata de cebolla. ¿Sí o no? La mayoría de la gente no sabe lo que es el PIB. Producto Interno Bruto. Es lo que dice si un país es pobre o es rico. A nadie le interesa eso. Lo que determina la riqueza de un país es lo mismo que determina la riqueza de una casa. Y nadie piensa en eso. El Producto Interno Bruto significa cuánto es usted capaz de producir en un año. Si usted mira una nación progresista, se debe a que sus paisanos, sus miembros, los miembros de esa nación, producen bastante en un año. Si producen mucho, al final del año van a tener mucho. ¿Sí o no? ¿Y si no producen nada? No tienen nada. En una casa donde hay 5 personas, si cada uno produce 40 mil dólares al año, ¿cuánto tienen al final de año? ¿Entienden ahora? ¿Y tiene Dios que ver con eso? No, fájese. No le va a caer del cielo y el maná se acabó, querido. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no?
Entonces en la parábola se ve que quieren culpar al dueño de la viña, quieren culpar al Señor, pero él sembró buena simiente. La mala la sembró el enemigo. Y entonces le piden cuentas a él. ¿Que por qué tiene mala simiente? El hombre se descuidó, el hombre se durmió, el hombre no atendió lo que tenía que atender. ¿Cierto o falso? No, que mire, que esto, que aquello, que lo otro. Un grupo de estudiantes se acercaron a un juez y le dijeron: nosotros no vamos a estudiar, porque ¿para qué estudiar? Hay demasiados profesionales que han estudiado, pasaron su vida estudiando y ni siquiera trabajo consiguen. Ahí están taxiando o lavando platos en un restaurante o haciendo cualquier trabajo. ¿Para qué perder tantos años estudiando? Y el anciano los miró. El anciano se puso rojo de la ira. Y así sereno les dijo: caballeros, en la cima siempre hay lugar. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los estudiantes son mediocres? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y la mayoría de los profesionales son mediocres. El pastor está fuerte esta noche. Estamos estudiando la parábola. A ver, ¿cómo la quieren? ¿Lo ponemos todo claro? ¿O quieren que lo apapache y le pase la mano? ¿Saben qué mal están ocurriendo en las iglesias cristianas hoy? Oiga, está con los cristianos, vamos ahora. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las religiones están agarrando las religiones y poniéndola a la comodidad y a la conveniencia de la gente de afuera? ¿Sí o no? Miren, bueno, eso no lo voy a decir. Sigamos con la parábola. Pregunto, ¿se está entendiendo la parábola, sí o no? ¿A quién están cuestionando? Al dueño de la viña. Pero espere un momento, querido, yo sembré buena semilla. El que la sembró mala fue el enemigo y la sembró cuando estos tipos se durmieron. ¿Se ha dormido el hombre en su deber delante de Dios y el diablo ha hecho lo que le da la gana, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y verdad que sabiendo nosotros lo que es bueno y lo que es malo, a veces apoyamos lo malo para estar en paz con la gente? Y vienen los resultados. Mejor sigamos un poquito más porque lo bueno viene ahora. Dice el Señor Jesús: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Una pregunta. ¿Los siervos en qué estaban enfocados? ¿En el trigo bueno que nació o en la cizaña mala que creció? Generalmente los seres humanos, ¿en qué nos enfocamos? ¿En lo bueno que tiene la vida o en lo malo que tiene la vida? ¿De qué que siempre hablamos? Vamos a ser honestos. ¿En qué siempre pensamos? ¿Qué es lo que siempre comentamos? ¿Qué es lo que siempre analizamos? ¿Y qué es lo que queremos resolver? ¿Lo malo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y saben lo que proyecta eso? Que somos malos. Pero el dueño de la viña, que es bueno, que siempre piensa en el bien, ¿en qué pensó? En el trigo. Dice: no, no. Si ustedes quieren arrancar la cizaña, también van a dañar el trigo. Cosa linda. ¿En qué está pensando él? En el trigo. ¿En qué pensamos nosotros? En la cizaña. ¿O no? Cada mañana cuando te levantas y cada tarde cuando te acuestas, tiene una lista larga de todo lo malo que hiciste en el día. Pero no piensa en las cosas buenas y los detalles lindos que hiciste en el día, ¿sí o no? A ver, ¿ustedes están allí? ¿Es así o no es así? ¿Verdad que es más profunda la parábola de lo que imaginamos? ¿Verdad que nos retrata a cada uno de nosotros? Esto no es asunto de si eres trigo o eres cizaña. Es asunto de entender la verdad de esta parábola. La realidad de esta parábola, la realidad de tu naturaleza, la realidad de nuestra vida, de nuestra experiencia. Porque si fuéramos con una mentalidad como el dueño de la viña, nuestra vida sería diferente. Porque cuando nos enfocamos en la parte amable de la vida, cuando nos proyectamos en la parte amable de la vida, cuando enfatizamos la parte amable de la vida, hasta la cizaña que es mala comienza a maravillarse de nosotros y a glorificar a Dios en nosotros. San Mateo capítulo 5, versículo 16. Usted se parecerá a aquellos que usted se enfoca. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si usted piensa lo malo, vive lo malo, hace lo malo, comenta lo malo y practica lo malo, ¿usted qué cosa es?
un malo. Mateo 5, 16. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted está lleno de maldad, si está enfocado en la maldad, si está mirando la maldad, si está comentando la maldad, si está viviendo la maldad, si está criticando la maldad, querido, por favor, lo que va a salir de usted es maldad también. ¿O no? ¿Entienden la parábola, por favor? ¿En qué estaban enfocados los siervos? En la cizaña que nació, esa cizaña que sembraron. Tranquilo, mi negro, tranquilo. ¿Qué te pasa a ti? Vete al paso. Ahí está y todo el mundo lo sabe. Ahora enfócate en lo que tiene que enfocarte. ¿O no? A mis hijos siempre les digo, si quieren ver cosas malas, la van a ver por cantidad. ¿Quieren ver cosas buenas? Mírense al espejo. Aprendan a producir ustedes las cosas buenas y no esperen que otro la produzca para ustedes verla. Ha sido la política y la filosofía de mi casa desde que eran bebés. Cuando estoy en casa y alguien viene a comentar cosas malas de otra persona, le digo, espere un momento, hágalo en otro lugar, por favor. Seamos honestos, de cada 10 conversaciones, ¿cuántas conversaciones positivas tenemos? Seamos sinceros. En el día, cuando usted ve las noticias, ¿cuántas noticias buenas ve? Cuando lee la prensa, ¿cuántas noticias buenas ve? Estaba en un país X, no voy a decir dónde. Y me espanté que brinqué de un sitio para el otro y me asusté. ¡Qué barbarazos! Pusieron en un periódico en primera plana el asesinato de un hombre y allí se veía aquel infeliz hecho pedazo y el sangrerito. Y dije, ¿pero y qué loco? Le pregunté a la persona que anda conmigo. ¿Pero y a qué loco se le ocurre poner en primera plana un desastre así? Dice, usted se sorprende por esa, pero esa no es la peor. Digo, no tiene que estar loco el que hace eso. ¿No es eso lo que gana noticia para la gente? A ver, ¿sí o no? ¿Cuándo han visto en el periódico una noticia que dice, noticias hermosas del día? El granjero fulano de tal, hoy, de 100 vacas que tiene, 50 vacas tuvieron, ¿cómo se llama? Becerritos. De todas sus vacas lecheras, el 95% están dando diariamente más de 50 botellas de leche. ¿Han visto eso en el periódico? ¿Pero qué es lo que ven? El granjero fulano de tal de 100 vacas que tenía, 85 tienen la vaca loca y la tienen que sacrificar. Esa es la noticia. ¡Qué locura! ¿O no? ¿Sí o no? ¿No le parece que nos parecemos a esta gente que están aquí hablando con el Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llegó un tipo a la iglesia, espérese, estoy dando una conferencia. Y llega un tipo a la iglesia. ¿Han visto que en algunas revistas aparecen unos muchachos muy modernos con el pelo así? ¿No lo han visto? ¿O así? ¿Lo han visto? Y ese día por la mañana, yo he visto solo, eso lo había visto solo en revistas. Y ese sábado de la mañana voy llegando a la iglesia y veo que se aparece este muchacho con esa cuestión así. Y yo le dije a los hijos míos, espérate, aquí apareció el diablo, ¿y quién será este? Y ahí viene el tipo muy tranquilo, muy feliz. Tenía aquí un hoyo en la oreja con un tubito. Y tenía aquí como dos o tres cositas en el labio. Y aquí tenía como una colección de cositas. Y en este lado tenía una cosa espantosa. Y con toda esa cosa, y con un cuadro muy característico, y una venía... Y yo eso nunca lo había visto. Era la primera vez que yo vi a una persona así. De donde yo vengo no se veían esas cosas. Posiblemente ahora sí se ven. Y me quedé embelesado. Y yo tengo el mal que si voy a ver algo, lo veo. Y me quedé mirándolo. Y me decían, papi, papi. Y dice, espérate, yo no había visto esto. Y le caí atrás al muchacho. Lo vi por detrás, lo vi por delante. Al final de la pullita esa que tienen arriba, se la había hecho como de oro, como rubio. Como para brillar. ¡Wow! Y entré a la iglesia a través, se sentó y yo me le senté atrás y revisé todo lo que yo quería ver. Digo, ya vi, nadie me tiene que contar. Y le vi las cosas aquí, perdón, aquí y acá, toda su mojiganga, todo lo que tenía. Y dije, mi madrecita, ¿verdad que usted podría pensar que esa es una tremenda cizaña? ¿Sí o no? Es posible que usted sea más cizaña que ese, querido. Oiga, el fin de la historia ahora. Dije, el Dios que yo conozco es capaz de cambiar esos corazones. Esas cosas que ese muchacho tiene montadas son una actitud de rebeldía contra alguien. Posiblemente de rebeldía contra su papá y su mamá. Es posible que toda esa bobería que tiene puesta es para gritar que él es contrario a la familia donde nació.
Ahí cuando averigüé quién era hijo de un pastor. Y dije, a este le voy a caer atrás. El sábado siguiente no vino vestido así, gracias a Dios. La cosa esa que tenía así, la trajo entonces así. Bueno, por lo menos eso cambió. La trajo de otra manera. Y cuando salió a las 12, en la puerta que estamos saludando, se me para, me da la mano y me mira así, me mira arriba abajo y me dice, oiga, ¿sabe que me gustó su sermón? Dije, y va una. Dice, ¿cómo que va una? Digo, no, tranquilo, ya va una. Bueno, pasó. Seguimos, ¿qué? Dimos una conferencia y el muchacho le llamó la atención. Y otra noche sale y me dice, oiga, ¿sabe que me gustó la historia que hizo? Y van dos. Dice, ¿cómo que van dos? Digo, tranquilo, yo voy sumando. Una noche estamos fuera en la iglesia y había unos aros que se ponían para jugar en el estacionamiento. Y me meto a jugar y estamos juega, que juega, brinca, que brinca. Y viene uno, brinca, coge la pelota y viene, yo la agarro. Y el baloncesto es baloncesto. Y viene uno y choca conmigo, ¡bum! Y cae por allá estrellado. Y yo tiro la pelota y le meto. Y choco con el otro y se estrella por allá. Y imagínense, 200 y tantas libras chocando y todo el mundo estrellándose. Y viene él y me dice, me gusta su manera de jugar. Y van tres. Dice, ¿qué es lo que usted está haciendo sumándome las cosas? Le dije, yo le oré a Dios que quería acercarme a tu corazón y me está dejando entrar. A mi corazón, pero usted no sabe quién soy yo. Digo, yo sé que tu papá es un pastor, que naciste en un lugar que es cristiano y tiene rebeldía contra tu propia familia. Yo no sé la historia, pero un día la voy a escuchar. Digo, ¿usted esa bobería que tú tienes puesta? Un día te la va a quitar. Toda esa mojiganga que tú te pones. Y se quedó mirándome como, oh. Digo, yo te estoy esperando, no te apures, que ese día va a llegar. Pasaron 8 meses. Y un día, estábamos en un camp meeting. Y, imagínense, pasé 8 meses sin ver a ese muchacho. Yo estoy muy sentado en una silla. Habían no sé cuántos miles de personas en ese lugar. Y estoy tranquilo mirando a Bullón que estaba predicando. Y de repente viene una mano y me toca por detrás. Y yo miro. Y no conozco al tipo. Le digo, dígame. Dice, mire, me mira y se sonríe. Estaba peinado como un hombre, o sea, pelado como hombre ahora. No tenía toda la bobería esa. Me dice, pastor, lo ando buscando hace como media hora aquí en esta multitud. Y por suerte que lo encontré. ¿Usted podía hablar un ratito conmigo? Digo, sí, cómo no. Me paro y voy. Y cuando voy saliendo por allá, había que dar una vuelta lejos. Digo, señor, ¿y quién será este muchacho? ¿Quién será este? Porque no tenía la locura esa y tenía cara de hombre, ya no tenía toda esa bobería ni para acá. Nada más le quedaba el tubito ese aquí. Pero no me había dado cuenta. Cuando salgo, que lo veo de frente, digo, pero ven acá. ¿Y eres tú? Y se ríe y me dice, sí. Digo, pues hablemos, camina. Y lo abrazo y salimos para afuera. Salimos afuera y no había dónde sentarse. Yo andaba con mi saco y mi corbata y toda mi bobería. Le digo, oye, ¿por qué no nos sentamos en el suelo? Dice, pero mire la ropa suya. Digo, el problema es la ropa, me la quito. Me quité el saco, lo doblé, lo puse abajo y me senté. Digo, me voy a quitar la corbata también para no llamar la atención. Y la puse ahí abajo. Digo, siéntate, ¿quiere que me remangue la camisa? Dice, no, no, así está bien. Y dice, yo necesito hablar con usted. Digo, comienza. Todo el mundo que iba llegando, veía estos dos muchachos ahí sentados en el suelo. Ahí pasamos como 2 horas. Me contó todo lo que me tenía que contar. ¿Cambia el Señor los corazones? ¿Qué fue lo que vi en el muchacho? ¿La bobería que tenía afuera? ¿Qué fue lo que miré? ¿Y qué es lo que usted debe mirar en la gente? En la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué era lo que estaban mirando los siervos? La cizaña, ¿qué es lo que miramos siempre que vemos una gente? La cizaña que es. ¿Qué mira el Señor? Mira adentro lo bueno que la persona tiene. ¿Entienden? En mi vida he tenido que bregar con muchas fieras y el Señor las amansa. ¿Por qué? Yo no miro a la fiera, yo miro el cordero que hay dentro de la fiera. ¿O no hay un cordero dentro de cada ser humano? ¿Sí o no? Aprendamos a ver como el Señor ve. Esa lección también está en la parábola. Mire, y es tan profunda la lección que está en la parábola. Dice el versículo número 27. Versículo 28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Y ahora dice el Señor, dejad crecer. ¿Dejad qué?
crecer. El Señor no está de acuerdo que haya cizaña en medio de su trigo. El Señor no está de acuerdo con la cizaña. Pero el Señor sabe que cuando el trigo y la cizaña crecen, entonces se identifican. Entonces se sabe qué cosa es trigo y qué cosa es cizaña. ¿Sí o no? Ahora, otra pregunta. ¿Puede Dios cambiar la cizaña en trigo? ¿Lo cambió a usted y me cambió a mí? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, en la época de dejarlo crecer, el Señor espera que su trigo le ayude a cambiar esa cizaña en trigo, porque ya llegó, ya vino. ¿No es más fácil teniéndola cerca? A ver, ¿sí o no? Si vino, si el enemigo la sembró para malograr la finca del Señor, entonces aprovecha que el enemigo te la trajo y trabaja con ella. Pregunta número uno, ¿el adulterio es de trigo o de cizaña? Dígalo sin miedo. Mira, no se atreven a decir. Ok, San Juan capítulo 8. ¿Qué pasó, queridos? Así que creen que entonces el trigo hace adulterio. A ver. San Juan capítulo 8. Dice San Juan capítulo 8, versículo número 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, ¿qué cosa? Les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Era judío Jesús? ¿Cree en Moisés? ¿Le habló a Moisés? Sí. Y si la ley de Moisés debía que había que apedrearla, ¿qué había que hacer? Ok, ¿qué hizo Cristo? Apedrenla, mátenla, acaben con esa pecadora. ¿Era trigo o cizaña? ¿Todavía se adultera en el mundo de hoy? ¿David adulteró? ¿Era trigo o cizaña? Ay. Ay. ¿Puede Dios cambiar un pecador? ¿Puede Dios transformar corazones? ¿Usted lo cree o usted lo sabe? Si usted es un pecador que ha sido transformado en una persona santa, usted lo cree. Si usted es un pecador que sabe que Dios hace eso, usted nada más lo sabe. Si usted no lo ha vivido, usted no lo sabe, no lo cree, usted lo sabe. Es solamente cuando uno ha vivido algo en la vida espiritual que tiene sentido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas pedradas le dieron a la mujer? Eso es lo que ustedes creen. Eso es lo que ustedes creen. Ese no es mi tema de esta noche. Ese tema es precioso. Eso es lo que ustedes creen. A las personas que vinieron y la trajeron para apedrearla, ¿cuántas piedras soltaron? Todas. ¿Por qué soltaron todas las piedras? Porque todos eran pecadores. Jesús le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿De todos quién estaba libre de pecado? Jesús, como que ninguno. Se están dejando atrapar. De todos los que estaban allí, ¿quién era el único sin pecado? ¿Y quién era el único que no tenía piedra? Eso es lo que ustedes creen. El problema es que en la vida espiritual usted tiene que discernir las cosas espiritualmente, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quién era el único que podía tirar piedras? ¿Y qué tipo de piedras tira Jesús? Le trajeron la mujer. La ley de Moisés decía que había que apedrearla. ¿Sí o no? Y Cristo se la dejaron ahí para que el que estuviera libre de pecado la apedreara. Y dijo, pues, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y el único que estaba libre de pecado era Jesús. Así que todo el mundo soltó las piedras y se fueron. Quedó todo lleno de piedra y entonces Jesús se levantó y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y entonces ella le dijo, ninguno, Señor. Y él le dijo, ni yo te condeno. Primera piedra. Vete y no peques más. Segunda piedra. ¿No son piedras esas? Esperaba la mujer que le dijera eso. No era una mujer judía. ¿Qué ella estaba esperando? Que la apedrearan. Cuando un pecador viene delante de Dios, ¿qué es lo único que sabe que le va a pasar? ¿Que lo van a condenar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué la mayoría de los pecadores no vienen a las iglesias? Porque hay demasiada gente santa. Gente santa. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Quiénes trajeron esta adúltera a donde Jesús? Escribas y fariseos. ¿Quiénes eran esos? La gente santa.
Qué curioso que la gente santa está trayendo una mujer pecadora para que Cristo ordene que la maten. ¿No le parece curioso eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No tenemos una sociedad llamada cristiana de gente religiosa y asesinan y hacen crimen y hacen violaciones y hacen todos los desastres del mundo. ¿Qué está pasando con el mundo de hoy? ¿Tiene sentido la parábola de trigo y la cizaña? ¿Sí o no? Esa parábola es más profunda de lo que imaginan. Lo que pasa es que uno tiene que ir a la altura del público que tiene. Si ustedes quieren, nos metemos un poquito más al fondo, pero se van a asustar. ¿Podemos meternos un poquito más al fondo en la parábola? Un poquitito, nada más al fondo. ¿Verdad que esto nos está afectando personalmente? ¿Verdad que tenemos un cristianismo medio peligroso? Vamos a ser sinceros. Entonces, la parábola la encaja a cualquiera de nosotros. ¿Sí o no? Cuando una persona entra por esa puerta, lo primero que hacemos es mirarle de la pie a la cabeza. ¿Y a usted qué le interesa? Órele a Dios para ver el corazón a la persona. Porque si está aquí esta noche, ¿por qué el Espíritu la trajo? ¿O no? Ya le conté la historia de un diácono que no quería dejar pasar a una señora a la puerta de la iglesia porque tenía minifalda y no podía la doña ni caminar, y él no la quería dejar entrar porque decía no. Y no vino a la iglesia la mujer. ¿Sí o no? Seamos bien sinceros, hermanos queridos. ¿Verdad que necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu nos transforme y nos enseñe a pensar con la mente de Cristo? ¿Sí o no? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo número 2 y capítulo número 3. 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo número 14. Hay tres tipos de seres humanos. ¿Cuántos tipos? Dice el versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no se la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se llama ese tipo de gente? Natural. No le interesan las cosas de Dios, no le importa la Biblia, no le importa la religión, no le importa nada que tenga que ver con Dios. ¿Se llama hombre cómo? Natural. ¿Hay gente así o no hay gente así? Ese tipo de seres humanos, cuando le pasa una desgracia, entonces claman, ¡ay Dios mío! Hay que aprovecharse ahí entonces y hablarle. Porque así el dolor es que los hace despertar. Número 2. Versículo número 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuál es el segundo grupo? Ahí no hay personas fieles y consagradas a Dios. Interesadas en las cosas de Dios. Que aman al prójimo y se aman a ellos mismos. Que están empeñados en hacerle bien a los seres humanos. ¿Hay gente así o no hay gente así? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y mire lo que dice aquí. ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos, ¿qué cosa dice? La mente de Cristo. ¿Esos espirituales tienen la mente de quién? La mente de Cristo. Pero hay un tercer grupo. Resulta que lo que se llaman espirituales a veces se descuidan mucho y entonces caen en un tercer grupo. Versículo 1, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué dice ahora, a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, como dice, carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pastor, ¿qué pasó aquí? Hay un primer grupo natural que no conoce a Dios ni le interesa a Dios. Hay un segundo grupo espiritual que está entregado y consagrado a Dios, trabajando y sirviendo a Dios con la mente de Cristo. Y hay un tercer grupo, que deberían ser los espirituales, pero entonces siguen con sus pleitos, con sus rencillas, con sus líos, con sus pocas cosas, y entonces se convierten en un tercer grupo que se llaman ¿cómo? Carnales. ¿Hay muchos carnales en las iglesias cristianas, sí o no? Sí o no. Mejor terminemos esta noche con la parábola. Volvamos al capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Le pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? San Mateo capítulo número 13. Versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta dónde dice? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores,
recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuándo será la siega? Ya lo leímos. ¿Cuándo será la siega? Capítulo, al fin del mundo, perfecto, al fin del mundo. ¿Y quiénes serán los segadores? Los ángeles. ¿Y quién será la cizaña? Los que no se arrepintieron. Yo pensé que usted iba a decir nosotros, ¿no? Nosotros no, los que se pierdan. Yo no tengo planes de perderme. ¿Y qué van a hacer con esos que se pierden? Lo agarran primero, lo atan en manojos y entonces ¿qué hacen? Lo queman. ¿Hasta cuándo lo queman? Van a estar quemándose y ardiendo y ardiendo y nunca van a dejar de arder. Como dice la expresión en griego, ton aion aionos. ¿Hasta cuándo se van a quemar? Por si a usted se le ocurre querer quemarse, le tengo buenas noticias. Malaquías, capítulo 4. Por si acaso, recuerden que esto es una democracia. Malaquías, capítulo 4, versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué se van a convertir los malos? En ceniza. Mi pregunta para terminar esta noche. Pregunta número 1. ¿Quién es el que siembra? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el campo? ¿Quién es la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Y quién es la mala semilla? Los hijos del malo. ¿Quién es el enemigo que siembra la semilla mala en la noche cuando los hombres duermen? Satanás, el diablo. ¿Cuándo es el día de la siega? Al final del mundo. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Aquí viene mi pregunta. Y esto es una democracia. ¿Le gustaría a usted ser cizaña para que al final lo recojan y lo quemen? Y usted deje de ser hasta convertirse en ceniza. Recuerde que esto es democrático, esto es una democracia. Usted puede coger lo que usted quiera. Si usted quiere ser cizaña, levante su mano derecha. No crean que una vez me levantó la mano derecha un tipo que estaba medio tururú de la cabeza. Y digo, mira qué lío este. Y ahí mismo se la tiré en público. Le dije a la gente, agradezco a Dios que este señor levantó su mano derecha. Esto es una democracia. Entonces, ¿usted tiene planes de quemarse? Y le decía que sí, porque no entendía lo que estaba pasando. Digo, cuando el Señor venga, ¿le va a querer quemarse hasta convertirse en ceniza? Y él me decía con la cabeza que sí. Digo, yo lo felicito, amigo. Y entonces la mamá me decía, no, es que él está malito. ¿Le gustaría a usted ser trigo del Señor? ¿Quisiera prepararse para ser un buen trigo? ¿Sí o no? ¿Recuerdan que él dice que la buena semilla produce? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan todo lo que produce la buena semilla? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? San Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si usted quiere ser buena semilla, si le gustaría ser buena semilla, si usted cree que Jesús tiene poder para cambiarlo de cizaña a buena semilla, póngase en pie con nosotros, por favor. En este momento te voy a pedir que no pienses en tus errores, en tus defectos, en tus pecados. En este momento te voy a rogar, por favor, que no pienses de dónde vienes ni dónde estás. Por primera vez, en este momento piensa en lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere cambiarte, transformarte y hacer de ti algo especial, convertirte en lo que realmente eres, hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Si ese es tu anhelo en este momento, donde quiera que estés, donde quiera que nos estés mirando, levanta tu mano derecha conmigo y oremos juntos. Querido Padre Celestial, gracias por la reunión que hemos tenido. Gracias porque levantando nuestra mano queremos ser lo que usted quiere para nuestra vida. Queremos ser un lindo trigo que produzca en cantidad. Queremos ser instrumentos del cielo. Queremos ser templos del Espíritu Santo. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser, oh Dios, personas con la mente de Cristo. Enfóquenos, Señor, en las cosas amables de la vida. Enfóquenos en su gracia, en su amor, en su salvación. Enfóquenos en su poder, en su gracia. Enfóquenos, Señor, en su bendición.
Perdone nuestras faltas y pecados y guíenos siempre, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.